Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Vida de Mamá. No sé si les pasa, pero a veces yo me levanto en la mañana cuando estoy tomando mi cafecito y me dan ganas de comerme algo dulce, algo rico, tipo una tortita de chocolate parecido a un brownie, pero tampoco quiero empezar mi día mal, mi día pesado, sentirme culpable de haber comido algo demasiado gordo. Bueno, este mug cake de chocolate saludable, y también lo pueden hacer 100% vegano, se van a morir cuando lo coman. Tiene la cantidad perfecta de dulce, es suavito y las chispas de chocolate lo llevan a otro nivel. Los ingredientes son súper sencillos, muy fáciles de encontrar en nuestras casas. Realmente amo hacer este mug cake, a mis hijos se les encanta. Y es una buena forma de incluir la avena en nuestra dieta y también en la dieta de nuestros hijos. Les voy a pasar los detalles de qué van a necesitar abajo en la descripción y también se las voy a poner en el video. Como le dije, pueden hacerlo 100% vegano. Y ahora sí, vamos a empezar. Van a necesitar 4 cucharadas de avena molida. Simplemente ponen avena instantánea en un moledor y que se muele esa la avena molida. Media cucharita de polvo para hornear. Pueden usar una cucharada de cocoa o de cacao, lo que tengan en casa, ambos sirven. Aquí van a usar una cucharada de azúcar morena. Si no tienen azúcar morena, pueden usar esplenda, azúcar normal, panela, lo que les resulte más cómodo. Yo uso azúcar morena para tratar de mantener el helado saludable tanto para mí como para mis hijos, pero lo que tengan sirve. Y listo, van a mezclarlo, todos sus ingredientes secos. Y acá es donde pueden escoger entre una leche vegetal o una leche de vaca. Yo hoy usé leche light para mí, para mi hijo y para mi hija que es alérgica, usé leche de avena. Aquí vamos a usar 5 cucharadas de leche, de su preferencia, la que ustedes quieran usar, y lo van a batir. Luego vamos a agregar una cucharada de aceite, nuevamente de su preferencia. Puede ser aceite de coco, aceite vegetal, aceite de oliva que no sea tan fuerte, el aceite que ustedes quieran y tengan preferencia. Si lo hacen para los niños, capaz el aceite de coco sea una buena opción. Esa es la consistencia que les tiene que quedar, es un poquito medio aguado. Cuando ya lo tengan así, van a poner sus chispas de chocolate. Si no tienen chispas de chocolate, pueden poner trocitos de chocolates. Si sus hijos son alérgicos a la proteína de la leche de la vaca, a los lácteos, simplemente usan chocolate oscuro o emiten las chispitas. Pero realmente esas chispas llevan el mug cake a otro nivel, les prometo. Lo meten a su microondas y simplemente lo más importante, necesito que su horno tenga la potencia de 600 watts. Esto es muy importante para que quede tal cual queremos que quede ese mug cake. Por 1 minuto y medio, nada más, no necesitan más tiempo y va a estar listo. Me le ponen inicio a su microondas y voilà, ahí está. Es el pastel, la tortita más fácil, más rica, suave, suavecita. Mis hijos me vieron a punto de comerla y por supuesto que tuvieron que venir a comerla conmigo. Les encanta, comen avena, comen leche de almendras, muchos nutrientes ahí y al mismo tiempo es sabroso. A mí me encanta disfrutarlo con mi café, pueden comerlo también con un helado de vainilla, queda espectacular como postre, les tarda 1 minuto y medio en el microondas, les recomiendo que lo intenten, es delicioso. Si les gustó el video, si les sirvió, déjenme un like. Si son nuevos, me encantaría que formen parte de esta nueva familia, se suscriban a nuestro canal, me avisen cómo les fue, cómo les quedó, o si saben de alguna receta de un mug cake que me puedan compartir para que haga para mí o mis hijos, déjenmela abajo en la descripción. Y bueno, como siempre, nos vemos en la próxima.